Hola amiguitos de Prensita, soy Grecia Castillo y adivinen dónde me encuentro. En Los Cóbanos con la bióloga Johanna Segovia. Y hemos venido hasta Sonsonate para aprender más sobre el blanqueamiento de corales. Resulta que en El Salvador hay un evento de blanqueamiento de corales. ¿Y a qué hora se puede comenzar a ingresar al agua para ver los corales marinos? Cuando trabajamos justamente aquí muy cerca de la costa, lo que hacemos es esperar una buena marea. ¿Eso qué quiere decir? Pues una marea baja que nos permita ingresar sin correr ningún tipo de peligro por el oleaje. ¿Y desde qué parte se puede comenzar a ver las colonias de los corales? Los corales se pueden empezar a ver muy cerca de la orilla y llegan hasta esa piedra grande que se mira que sobresale del agua. Antes de esa roca, nosotros podemos encontrar colonias de coral grandes y a medida que caminamos hacia la playa, vemos colonias medianas, pequeñas. Entonces, nosotros podemos tener un acceso muy rápido a lo que son las comunidades de coral y eso es lo que lo pone muy vulnerable a muchas actividades en la costa. Iniciamos platicando qué es un coral. Un coral es un animal que mantiene una relación simbiótica con algas, con una microalga que está embebida justamente en el tejido del coral. Nosotros vemos acá esta colonia, eso es un coral como los que tenemos en Los Cóbanos, se llama Porites lobata, su nombre es científico, es un coral masivo porque crece de esta forma tal como vemos en la foto, ¿verdad? Como una gran masa en el sustrato. Y este coral que mantiene esa relación simbiótica con la microalga, que se llama zooxantela, y es la que le da la coloración al coral. Este color dorado que vemos acá es proveniente del alga. ¿Qué pasa en un evento de blanqueamiento? El evento de blanqueamiento es prácticamente el que se da cuando hay un factor de estrés en el ambiente, como es el caso en este tiempo. Incluso el calentamiento global, ¿verdad? Que se relaciona al calentamiento global. Justamente calienta las aguas. Ese calentamiento de agua superficial hace que el coral se estrese. Y es allí, para ahorro de energía, que expulsa las algas de su tejido. ¿Por qué se llama un evento de blanqueamiento? Es porque prácticamente al expulsar esta alga que le da color a su tejido, ya no vemos la tonalidad dorada del coral, sino que más bien lo vemos como en esta fotografía. Pero Johanna, todavía me quedaba como una espinita ahí. ¿Qué es una relación simbiótica? Bueno, en la naturaleza nosotros podemos ver que hay muchos tipos de relaciones. Una relación simbiótica es aquella donde ambos organismos ganan. En el caso del coral, el coral gana alimento del alga. Y en el caso del alga, pues gana protección de la colonia de coral. Es una relación ganar-ganar. Los eventos de blanqueamiento, le comparto, que se han ido dando a través de los años relacionados sobre todo al fenómeno del Niño, que es el calentamiento de las aguas. Se da específicamente en el área de Los Cóbanos, que es donde se encuentra el desarrollo de las colonias de corales hermatípicos, que son los que construyen los arrecifes. En el 2015-2016, que hubo un evento de El Niño Oscilación del Sur, de nuevo, tal como lo vamos a tener este año, pues hubieron casi el 100% de las colonias afectadas. Y en ese evento fue tan intenso, fue tan prolongado el tiempo que pasó el arrecife estresado que perdimos casi el 50% de cobertura de coral. Ahora que viene este evento de blanqueamiento, lo tenemos presente de nuevo. Hemos visto a través de los monitoreos que realiza el Centro de Investigación Marina y Limnológica de la Universidad Francisco Gaviria que alrededor del 40% de las colonias ya presenta blanqueamiento. Lo llevamos el monitoreo para saber cómo va a ir progresando este evento, cuánto se va a ver afectado también, si vamos a perder cobertura de coral o cuánta intensidad va a medir. Johanna, ¿y esto le puede pasar a todos los corales del mundo? Sí, el coral cuando sufre un blanqueamiento puede ser por diferentes factores. Si bien puede ser por calentamiento de aguas, también puede ser por enfriamiento. También puede ser por obstaculización de la luz. Y esto puede ser, por ejemplo, por agua turbia.
por basura flotante, puede ser también por mareas rojas. Todo lo que cubra la luz, que es lo que utiliza el alga para realizar su fotosíntesis, puede provocar la ruptura de relación simbiótica que hay y por lo tanto el blanqueamiento de los corales. Y Joana, ¿el blanqueamiento es algo malo para los corales y pueden morir? El evento de blanqueamiento es una medida estratégica de los organismos para poder sobrevivir. Ahora, si el ambiente sigue con la presencia del estrés, es entonces donde ellos pueden morir. ¿Por qué? Porque no tienen el tiempo suficiente para poder recuperarse. Si el evento de estrés es puntual, pasajero, ellos pueden recuperarse. Es decir, que el blanqueamiento no es del todo malo, es una estrategia de supervivencia. Pero si se mantiene, ahí viene la muerte del tejido del coral. ¿Y qué pasaría si los corales se extinguieran todos? ¿Habría alguna repercusión en el mundo o en el agua? La degradación que se va a ir dando en el arrecife por la pérdida de cobertura de coral es prácticamente la pérdida del ecosistema. Es un shock, ¿por qué? Porque pierden su hogar, pierden la fuente de alimento, pierden el área donde se protegen. Entonces definitivamente vamos perdiendo biodiversidad y eso es muy malo porque la biodiversidad y el ecosistema de arrecife pues nos brindan algunos servicios como por ejemplo disminución del oleaje en un evento climático extremo. Y como último pero no menos importante, ¿algún dato curioso que nos quieras dar sobre la biología o sobre los corales? Bueno, los corales son de los únicos organismos que tenemos que comprenderlos como en diferentes agrupaciones. Ellos pueden ser comprendidos como animal, porque pertenecen justamente a ese filum, ellos son unos nidarios, son animales, pero también al tener una relación simbiótica con las algas, también pueden ser comprendidos como plantas y además de eso precipitan carbonato de calcio para crecer. En esa precipitación les permite el crecimiento y ese carbonato pues queda en el fondo como base y al morir el tejido pues se pueden observar las rocas blancas. Entonces también puede ser comprendido como una roca. Puede ser comprendido como animal, planta y roca. Pero realmente el organismo es un animal. Bueno, amigos de Prensita, por Dios, cuánto hemos aprendido en este momento. Así que hasta aquí ha terminado el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!